Dialogamos con el alcalde distrital de Ocoña, el señor Alberto Carnero Taborga, quien se encuentra en la zona de pescadores, viendo de tratar de solucionar el problema del pase de vehicular aquí en esta zona. Señor alcalde, muy buenos días. Así es, preocupado por la situación en que están viviendo aquí todos los pasajeros y transportistas que se encuentran acá atascados en la zona de pescadores. Nos hemos constituido acá trayendo el cargador y el apoyo necesario para poder limpiar la vía y poder ya liberar y los carros puedan pasar desde anoche que están. Es una gran cantidad de vehículos, más o menos estamos calculando entre 400 y 500 unidades. Y bueno, esperamos también, ¿no?, y hacemos nuestro pedido y la preocupación hacia nuestras autoridades nacionales y regionales para poder hacer fuerza y de una vez por todas se pueda construir este puente en este río seco en el Valle de Pescadores, que todos los años tenemos este problema. Ya en esta campaña tenemos por cuarta vez esta emergencia y no es posible que las autoridades nacionales, tanto el Ministerio de Transporte como también el mismo Presidente de la República, mande acá un representante para que vea cuál es la situación in situ en que se vive cada vez que este río entra. Creo que es muy importante de que se construya este puente porque no solamente es una vía panamericana, es una vía internacional por donde transita todo el tránsito a nivel internacional, como son de Bolivia, de Brasil, de todo y Argentina. Señor alcalde, vemos por ejemplo camiones cargados de fruta, cargados de comestibles, ómnibus llenos de pasajeros, niños, mujeres, que están pidiendo a gritos el pase vehicular. ¿Esto de alguna manera le conmueve a usted, puesto que inmediatamente hemos tenido conocimiento de estado usted en Ocoña? Inmediatamente ha ordenado usted el traslado de la maquinaria pesada de la municipalidad para que pueda solucionarte este tema que ya más o menos vemos que se está solucionando. Sí, bueno, ahorita lo que estamos primeramente haciendo es sacar los vehículos que han quedado atoleados, han quedado encallados por el material que se ha acumulado sobre la Panamericana, para luego poder ya hacer la limpieza del material y poder recién liberar. Pero sabemos, no hay coordinación con la policía porque acabamos de ver en estos instantes justamente que un tráiler ha ingresado para poder cruzar y nuevamente se ha quedado encallado. Exacto, vemos que por parte de la policía no hay un plan operativo y creo que es muy necesario, ¿no?, que acá haga presencia también, creo, mayor personal, porque solamente veo 4 efectivos y la gran cantidad de pasajeros y de mismos transportistas preocupados porque su carga se le malogra, como son la fruta, igualmente los pasajeros que tienen que llegar, hay niños, hay ancianos, entonces ya es más la cantidad de la presión del público que los mismos 4 efectivos que hay acá. Entonces yo hago un llamado a las autoridades policiales para que puedan mandar mayor refuerzo y puedan calmar, conversar y poder dar la garantía para que estos trabajos primero se realicen y después recién poder liberar la Panamericana. No es la única emergencia, señor alcalde, que usted tiene que enfrentar aquí en su distrito. Por otro lado, está también los embates que está haciendo el río Ocoña y los daños que está haciendo a la agricultura en el valle. Sí, efectivamente, hemos dejado ahorita ya programado todos los 3 frentes que están trabajando en los sectores del distrito allá de Ocoña, en el río Ocoña. Tenemos ahorita la emergencia que se ha dado en horas de la noche en el sector de Huantay. Hemos trabajado ayer hasta las 11 de la noche y hemos regresado hoy día a las 6, igualmente en el sector de Panarcana y en el sector de Santa Rita. Son los 3 sectores que hoy estamos trabajando y bueno, haciendo un gran esfuerzo, seguimos pidiendo a las autoridades que lo más importante aquí para seguir trabajando y poder evitar los embates naturales es el combustible. La maquinaria tenemos en el lugar. La roca la está poniendo la municipalidad, lo que interesa y lo que necesita es el combustible. ¿Cuánto de combustible hasta el momento les ha otorgado el gobierno regional en este problema? El gobierno regional nos ha entregado solamente 1.500 galones que solamente alcanzaron para 8 días de trabajos, que esos fueron los que se ejecutaron en el mes de febrero. Y ahora para la semana de marzo nos hicieron un apoyo de 1.600 galones que también se han agotado. La municipalidad tiene aportado 2.500 galones, también se han agotado. Dado que el full de maquinaria que tenemos es de 7 volquetes, de 3 cargadores, de 2 excavadoras y la cama baja que tenemos que movilizar la maquinaria de un lugar a otro. ¿Había un ofrecimiento de 380 galones del gobierno regional? ¿Se llegaron a concretizar, señor? No, porque ya no hemos alcanzado a recogerlos porque ya le dieron otro destino. Y bueno, aquí pues yo sé, entiendo que toda la región está en emergencia, pero también yo creo, pido a las autoridades regionales que hagan presencia aquí en el Valle de Ocoña, porque también Ocoña es parte de la región
Y no solamente pues estas defensas ribereñas son que defienden los terrenos agrícolas, sino defienden a la misma población y a los servicios básicos que están instalados dentro de estas defensas ribereñas. Yo reitero mi pedido a la doctora Yamila Osorio Delgado, igualmente a las autoridades correspondientes, que vengan aquí y hagan las evaluaciones que estamos nosotros poniendo en nuestra parte y agotando todos los recursos que podemos tener. Bueno, al menos notamos la presencia del consejero regional. Sí, efectivamente, el consejero es por segunda vez que está aquí. Lo hemos hecho la semana pasada en la parte del Valle de Ocoña. Hicimos la evaluación, estuvo ahí con todos nosotros. Y hoy día también se ha constituido aquí al sector de pescadores para poder planificar y coordinar lo que es la liberación de la Panamericana en este sector de pescadores. Señor alcalde, está usted dejando de lado una festividad muy tradicional en Ocoña para atender justamente las emergencias en este sector. Pero se dará un tiempecito también para poder participar de esa fiesta tradicional. Sí, hoy día el distrito de Ocoña está celebrando a su patrón, San José, y es un día muy especial para todos los ocoñejos, ¿no? Yo he dejado ahorita de estar ahí, me estoy entre pocos minutos poder ir para poder participar de los actos celebratorios de este importante acto litúrgico. Creo que también hay que cumplir con Dios, ¿no? Dejaré todo organizado acá, ya los trabajos se vienen avanzando, para poder cumplir con Dios y Él nos siga dando la fortaleza, la salud, la seguridad y la inteligencia para poder seguir trabajando en beneficio de todo mi distrito de Ocoña. Muchísimas gracias, señor. A usted por darme la oportunidad de llegar a todas mis autoridades regionales. Gracias.